Estamos en la tercera fiesta de la maquinaria agrícola antigua, organizada por gente que está muy motivada, que trabaja durante todo el año realmente mucho para que esto sea realidad, y es quienes integran la Asociación de Tractores y Máquinas Antiguas, Julio César Oraco, para quienes en principio pedimos un fuerte aplauso. Durante estas jornadas, por supuesto, además de la cosecha, también vamos a vivir un poco lo que era el folclore, ¿no?, de la vida de campo, con el mate cocido, que ya se ha hecho también un momento muy importante de la fiesta, todas las tardes, con el almuerzo criollo que cada uno de ustedes puede compartir, con el servicio de cantina que aquí se ofrece, con el espectáculo, la peña, ¿no?, para terminar cada noche de trabajo después de la cosecha, con baile, con música. Hoy tenemos la noche de los violinistas, va a estar espectacular, así que están todos invitados, todo es libre y gratuito para que toda la gente pueda participar y para que pueda vivir con la intención que tiene esta gente que organiza, ¿no?, que es transmitir la pasión por el trabajo y la vida del campo y hacer un homenaje, un reconocimiento a nuestros mayores. Así que... Buen día a todos. La verdad que estamos todo el grupo de máquinas de Asociación y Tractores Antiguos muy feliz de poder realizarla. Estuvimos con el tiempo muy jugados con el clima, pero acá estamos. Nos ha tocado la bendición de un día soleado para que ustedes puedan disfrutar. La temática de esta fiesta es conservar nuestra historia. Este equipo que tengo atrás mío y muchos de ellos a la par de cada fierro que hoy logramos tener acá, trabajó arduamente para que en la provincia de Buenos Aires tengamos nuestra propia fiesta. Seguramente vamos a tener errores, algunas cosas nos van a faltar, otras nos van a salir mal y muchas nos van a salir bien, y eso es el empuje que tenemos para seguir adelante. Las máquinas van a trillar los tres cultivos. Esta noche tenemos el espectáculo, a la tarde la hora del mate cocido. Yo no tengo palabras con este equipo de agradecerles a cada uno de ustedes en el transcurso del fin de semana que nos acompañan. No duden en preguntar, no somos especialistas en organización de eventos, hacemos lo que podemos. Todas las dudas que tengan, adentro de la carpa hay un gazebo institucional, pueden pasar por ahí, preguntar, anotarse. Los chicos que están arriba de las máquinas son todos integrantes del grupo. Los que caminan a la par también tienen credenciales. Hagan preguntas, súmense a esta fiesta. Por una cuestión de riesgo, de peligro, no podemos permitir que gente que no esté anotada suba arriba a conducir las máquinas y los tractores. Pero sí están a su disposición. Todo lo podemos lograr. Lo que necesiten, estamos para ayudarlos, para atenderlos, para servirlos. Gracias por venir. Disfruten de la fiesta, está hecha para ustedes. Hacer un homenaje al señor Nelo Serafini, que es de Las Parejas, provincia de Santa Fe, que se encuentra aquí, que tiene, a ver, 90 años, señor. Venga. 90 años, adelante. Él, un poco más, dice. Él, 94, bueno, ha sido operador de la cosechadora autopropulsada Druet, que hoy trajimos por primera vez y que la vamos a ver en esta fiesta. Vamos a darle la palabra al señor Juan Carlos Gualtieri, que es de Las Rosas, y que, bueno, también lo va a presentar, va a hablar justamente del señor Nelo. Bienvenido, Nelo, gracias por estar. Bueno, he tenido la suerte de ver la primera máquina cosechadora que manejé, la primera máquina automotriz que manejé cosechando trigo,
Así que después de tantos años, hoy la vuelvo a ver renovada, nueva, gracias a todos los que han trabajado para dejarla a cero. Bueno, gracias a todos. Es difícil hablar luego de un payador, porque ellos tienen clase, que ellos tienen clase y tienen vocabulario para expresarse. Pero a veces queremos transmitir ideas, pensamientos, pensamientos que uno tiene y que reflejan lo que es la vida del campo. Los tiempos cambiaron, hoy podemos decir de que no son más agricultores. Con el avance de la tecnología, la computación y todo lo demás, son empresarios agropecuarios. Pero podemos decir que del campo se fue el amor que se ponía en los distintos trabajos. La larga jornada en donde se reunía la familia, la peonada, en donde se conversaba acerca de anécdotas, recuerdos, en donde estaba el mate de por medio, el salame casero, el dulce de higo y tantas cosas que nos traen el recuerdo y el olor al campo. Hoy entran los gigantes, 25 surcos para sembrar, 300 HP para tirar, cosechadoras axiales, cosechadoras que en un día llenan varios camiones cuando un maíz rinde y no llevan 5 surcos, sino llevan 10 y más. Pero se perdió el amor a la tierra, se perdió el amor a la gente, se perdió lo que era el trabajo, donde era la transpiración para pasar a la tecnología, de la cual no estoy en contra, pero se perdieron valores fundamentales. Nelo fue el maquinista de la Druet. Para conocimiento nuestro, la Druet fue la primera cosechadora autopropulsada del mundo. Invento argentino. Luego vinieron las copias. Hubo una cosechadora anterior, que no quiero nombrar para que no herir susceptibilidades, en donde era un tractor con una plataforma innovadora. Pero la Druet tenía motor y se movía sola, con rueda de hierro, año 1938. Después vinieron los gigantes de la fabricación, copiaron, se llevaron a otros países y vinieron con los grandes monstruos que hoy tenemos.